Es evidente que haber sacado los artículos referidos a Antel, más allá de que parece mantenerse en el programa de gobierno por el mecanismo de la ley de medios o que se saque la posibilidad de que las sociedades anónimas nominativas vayan a tengan la tenencia de la tierra, son aspectos que mejoran y parece estar en debate también lo de ANCAP. Sin duda, a pesar de estas modificaciones, siguen en curso contenidos muy gruesos, que son profundamente negativos, de recorte de libertades, de incremento de procedimientos policiales contra las libertades individuales, de incremento punitivo en particular para los adolescentes, de medidas que van en la dirección de que los actores privados tengan más peso en la educación y se desmonte el Sistema Nacional de Educación Pública. O sea, hay un conjunto de aspectos, la limitación del derecho de huelga, que son extraordinariamente complejos. Por lo tanto, seguir manteniendo en alto las banderas de que utilizar un instrumento de estos, con dudoso arreglo a derecho, o sea, con muchos reparos acerca de su constitucionalidad para aplicar un programa de gobierno, obliga a la izquierda a ponerse a la altura del desafío, esto es, a una respuesta político-social de contundencia. Entonces, para esto, claramente, primero hay que esperar que termine el proceso de conclusión de la ley. Sabemos que hay previstas movilizaciones para la semana que viene, cuando se esté votando la ley del movimiento social, de la Intersocial, el Frente Amplio las va a acompañar fuertemente. Y después hay un análisis a hacer, después de fritas las tortas, digamos, ¿no? Que ahí es cuando vamos a ver cuál es el contenido jurídico que quedó y en función de la magnitud del deterioro a amplísimos sectores de nuestro pueblo, la respuesta que tengamos que dar. No hay duda que la orientación mayoritaria en el gobierno va en la dirección de una modificación radical de la posibilidad del Estado al frente de las empresas públicas y por lo tanto tenemos que estar alerta. Siempre un avance es un avance y por lo tanto que hoy no esté considerado como estaba considerado inicialmente, nos parece que es una buena señal. También creo que hay una parte que es que miden la capacidad de respuesta popular y el pueblo uruguayo cada vez que tuvo que dar respuesta sobre estos temas ha sido contundente a favor de mantener las empresas públicas en la órbita del Estado.